Sion Ora, tu casa en Israel. No. Buenas noches, estamos acá en el Kotel, vivimos acá para hacer tefilá, una última preparación para los últimos días antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y queríamos también compartir con ustedes algunos pensamientos que nos pasan. Para mí, cuando paso para acá por ese lugar santo que es el Kotel Maraví, en primer lugar, en la entrada del Kotel nunca se percibe, hay lo que se llama el Keshet Robinson, el arco de Robinson, que en la verdad, como ustedes pueden ver, era en la verdad una entrada muy grande para el Kotel, por la parte oriental y occidental del Kotel, y hoy en día no se ve nada prácticamente. Cuando se aproximamos, obviamente allá también hay una calle muy grande de abajo del Kotel también, que había mikvaot, también había para hacer la tevilá, todo se ve, solo los restos arqueológicos allá. Acá cuando llegamos en el Kotel, podemos mirar para el Kotel a Maraví, todas las partes del Kotel, cuando en la verdad el tercio debajo del Kotel solo son piedras que vienen de la época de Ordos, mamash de Herodes, que construyó en la época del segundo templo. Y lamentablemente hoy en día lo que se ve es solo los restos del Beit HaMikdash, solo el muro de lamentaciones que nos restó. Y a veces se puede pensar, wow, ¿qué se pasó con el pueblo de Israel? No hay más nada, solo un muro que se viene, se llora acá, se hace tfilot. Pero ¿dónde está la grandeza del pueblo de Israel, de aquella época, de la época de Salomón, de Shlomo, de David? Yo creo que en la verdad hay que prestar mucha atención en el judaísmo, que el judaísmo siempre eleva muy serio los pequeños puntos que de acuerdo con ellos se puede se levantar más una vez. Por ejemplo, hay un dito en la Kabbalah que habla de una parte acá que tiene todas las personas, que después de la muerte, de acuerdo con aquella parte, la persona se resucita más una vez, y Dios quiere en el Tehillat HaMetim. O sea, de un pequeño punto, de una pequeña recordación, cualquier punto pequeño de judaísmo que se queda, de allá se puede levantar todo el reinado más una vez. Acá también en el Kotel, a pesar que tenemos solo el Kotel HaMaraví delante de nosotros, nosotros creemos como judíos que si Dios quiere brevemente, Dios va a levantar todo eso, y si Dios quiere vamos a tener más una vez una otra parte del otro lado del Kotel, levantar el Beit HaMikdash, el templo sagrado, si Dios quiere, para que sea un punto de luz para todo el mundo, no solo para los judíos. Para nosotros también, estamos ahora entrando en la Seret Yemei Teshuvá, los 10 días de la Teshuvá, y hay que saber también, muchas veces entramos en depresión, decimos, ¿qué soy yo? Yo pequé tanto, hizo tantos equívocos en mi vida, hizo tantas cosas equivocadas, yo pequé. Yo se podría volver atrás para todo, pero ¿por dónde puedo comenzar? ¿Por dónde puedo empezar a hacer toda la teshuva? Y la respuesta es como el Kotel. Si tienes un puente pequeño dentro de usted que representa algo judaico, puede ser una tefila, puede ser un pensamiento bueno judío para cómo ayudar al próximo, puede ser una mezuzá, puede ser una tzedaká que das, una palabra con Dios, hablar con Dios una vez por día, cualquier punto que puedes se juntar al judaísmo, a la Torá, sirve como punto de partida para la teshuva. Así entonces vamos a hacer una tefila ahora para todo el pueblo de Israel, para ustedes, para el Mahonorá, para Israel. Estamos acá con los Hayalim también, que rezamos por ellos, rezamos por Gilad Shalit, rezamos por Ron Ben Batia, Gilad Ben Aviva, rezamos por Jonathan Ben Malka, por todas las personas, los soldados.
y esperamos que, de acuerdo con nuestras pequeñas acciones que hacemos acá, muy pequeñas, podemos, si Dios quiera también, llegar a grandes acciones y que Dios pueda respetar, mirar nuestras pequeñas acciones, la intención verdadera que es realmente se aproximar para con Dios. Que sea para todas, si Dios quiere, una activa de Hatima Tova. Casa en Israel.